está el perrito que se atravesó la calle. Ah, por aquí vamos atrás de la farmacia del ahorro. Y miren, en esa tortillería venden tortillas muy ricas. Esta es la parte... Sí, la calle se llama Nicolás Bravo y es una calle paralela a la principal. Es la calle por donde está el mercado. Sí, la calle por donde se pone el mercado hacia la parte de arriba. Por aquí pasa la ruta 20 que va hacia Emiliano Zapata. Este es el corral de toros. Ven, ven, ahí hay un arbolote. Ajá. Ven. Aquí es el corral de toros. Estamos pasando exactamente enfrente. Corral de toros de Acatlipa. Y esta es la barra de la unidad deportiva. Y las gorditas están para este lado. Bueno, pasando las macetas, sí, pasando las macetas grandes enfrente. Estacionense del lado de las gorditas. Estas son las gorditas y las picaditas y las quesadillas. Hola amiga, ¿te gustan las gorditas de aquí? Sí, están muy ricas. ¿Y cuáles son tus favoritas? Las de Tinga. Las de Tinga. Sí. ¿Y cuáles me recomiendas? Pues todas están muy deliciosas. ¿Pero la de Tinga? La de Tinga. Imagino que ese es tu pedido. Ese ha de ser tu pedido. Sí. Hola, muchos saludos a todos los de Morelos. Sí, hemos visto que la salsa de molcajete de aquí es la buena. Las gorditas. Ah, yo las quiero de morado. Se va nuestra amiga. Aquí hacen las gorditas. ¿Saben cómo lo hacen? Y están muy ricas, nos las han recomendado mucho de aquí de Acatlipa. Tienen de frijol, chicharrón, champiñón, huitlacoche, pollo. Sí, la mía, poquita salsa de molcajete. Que pedimos la salsa de molcajete. Vean qué rica quesadilla, vean. Las dos son de Tinga. Pedimos dos de Tinga. Y vean. La salsita. Otra salsita roja. Y cebollita. Esta es la salsa que nos recomiendan mucho de aquí, que es de molcajete. Si le puede poner aquí, por favor, salsa molcajete. Gracias. Y ya llegaron las Coca-Colas. Ponemos los palitos. Bueno, pues vamos a probar esta rica quesadilla que se ve deliciosa. Está muy rica, deliciosa, muy recomendada. Ahorita tomamos de afuera el negocio para que vean dónde y se vengan a comer sus ricas quesadillas a Acatlipa. Están riquísimas y la atención muy buena, muy amables. Prueben estos nopalitos, estos que están riquísimos, con esos chiles. Las cebollitas, que son las cebollitas con chile habanero. Todas las salsas, pruébenlas. Pero no se vayan sin probar la de molcajete. De champiñones. De champiñones, que está muy rica. Esa le van a poner también salsita de molcajete.
que esos chiles se ven riquísimos. Nada más que a mí sí me pican. Está muy rica y está calientita porque me la acaban de pasar de comer. Están muy, muy, muy grandes, están bien. Así que cuestan 20 pesos cada una. Y vean qué bien servidas están. Esta es la gordita de requesón. Vean qué delicia, está bastante, bastante bien servida. Es una cebollita, queso crema. Esta es la gordita cerrada de requesón con esa rica salsa roja que me imagino de salsa guajillo. Sí, fueron muy amables en mostrarnos los pasteles que se venden. Este es el pastel salsa mora, este es el pastel tortuga, este es el pastel imposible. Miren, de lado, este tiene como galletita abajo y este también como galletita abajo. Estas rebanadas son de 35 pesos, y el de chocolate, que es el más exquisito, bueno, todos están exquisitos, pero yo soy muy chocolatera, de 45 pesos la rebanada. Así que estamos tosiendo porque ya están haciendo la salsa guajillo. No, de árbol. Ah, de chile de árbol. Ya nos prendieron los ventiladores. Pero es para que vean que sí son chiles de verdad y no son salsas ficticias. Esta es de haba, miren la que sabrosa. Ay, se ve riquísima. ¿De cuál le pondré? De esa, de guajillo. Vamos a poner de esa salsita roja, porque como que con las habas, lo clásico es poner esta. Chile de árbol. Guajillo, ¿no? O chile guajillo. Ajá. Esta gorda de Chávez se ve deliciosa. Esta es, ay, qué deliciosa. Esta es de haba. De haba y de Chávez. Estas gordas de Chávez me encantan a un amigo ingeniero, Diego Muñoz, que vive en Torreón, Coahuila. Un saludo, ingeniero Muñoz, espero que se encuentre muy bien. Pues ya está a punto de terminarse la de Chales. Estuvo buenísima. Saludos. Adiós. Esa es la ruta 20 que pasa por aquí. Y para allá queda la iglesia de Acatlipa y en la esquinita está el corral de toros y los elotes de Acatlipa. Y para acá está el panteón. Así es que muy recomendable, realmente con una sola quesadilla, una sola gordita, uno queda muy bien comido, pero queríamos probar todo. Y esto se los comento para que vean qué bien se come ahí. Así es que si un día no quieren cocinar o quieren salir de paseo, pueden pasar a comer ahí porque están todos los días. No hemos visto qué día cierran.
realidad los hemos visto todos los días, ¿verdad? Ajá. Sí, aquí está la panera de Acatlipa. Si vienen por la carretera principal, se pueden bajar en esta parada que está allá enfrente. Allá hay una parada enfrente allá. Si ven, ahí está una ruta pequeñita, una 12,